Hola, bienvenidos fans de Game, soy Leviato, estamos aquí en Sea of Stars y mirad qué chulo, nos hemos ido al otro planeta. Episodio 21, ahora, por fin, ahora en el otro mundo descubrimos en el anterior episodio que Serai es en realidad una ciber ninja, una cibor de otro mundo y a eso nos tenemos que dedicar ahora. En este otro mundo tenemos que encontrar al Fleshmancer que se encuentra aquí. Este es el lugar donde está el Fleshmancer, donde se esconde, lo cual es bastante conveniente. Pero bueno, es lo que hay. Así que nos tenemos que ir a, más allá de la expansión Cerulea, a matar un monstruo hiper submarino. ¿Y eso que tenemos arriba? ¡Ah, es el dron! ¡Que encuentra cosas! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Uy, qué miedo! Vale. ¡Oh! Vale, son muy rápidos, ¿eh? Son... ¡Jolín, tres golpes! Vale. Soy yo, estos bichos se han ido... Los enemigos se han ido volviendo más débiles. O sea, o yo mucho más fuerte. ¿Y esto? Ah, es un marcador. Ah, te dice por dónde hay que ir. Oh, qué bien, carne enterrada. Muy apetitoso. Ah, armadura de placa de fuego. Esta la tenemos. Oh, vale. No queda más, ¿no? Bueno, parece que... ¿Cómo era el droncillo este? Típica mecánica de... Sin duda está súper inspirado en Golden Sun, ¿eh? Se nota muchísimo. Porque este tipo de mecánicas y tal. Jolín. Enemigos, no sabía. Creo que puedo hasta matarlos con el... Bueno, quizá no. Ah, pues sí. No ha hecho falta ni... Vale, no pita más. Son todos iguales, todas las zonas estas. Oh.
Alright. Oh. No sé, sería un cofre. 25 de oro no es nada realmente. Esto ha sido fácil de encontrar. Jolín, tres tiros. Alright. ¿Por aquí? Crostada. Por favor, no os comáis cosas tan enterradas en la arena, por favor. Vale, parece que... ¡Ue! Aún hay más. Uy, no hemos hecho mucho. ¡Oh! Ah, vale, se han muerto. ¡Jolín! La mía será ahí, está rotísima en este mundo. Jolín. Cuatro. Vamos a juntarlos. Realmente primero debería anular este. Uy, fallo. Es un caballito. No los voy a matar, pero... Se va a quedar cerca. Buena. Ahí vas. Vale. Me parece que no hay más. Por acá. ¡Ole! Carne muerta. Enterrada en el desierto. Mm-hmm.
Uno menos. Au. A eso tenemos una fuente de contundente. Sin Garl. Cómo mola el disparo que hace. No me he dado cuenta. Vale. Nos vamos a subir encima. Jolín. Vamos a cambiar a ser ahí. Ah, el escudo, de verdad. Una esfera solar lo matará. Luego me gustaría matar a este. Yo creo que no. Bueno. Un vulnerable a fuego. Sí, pero nada suficiente. Hostia, agrada la sartén para que nos dé tres veces. Hostia. Qué guapo. ¡Ay! No he hecho el redoble. ¿Tenemos un combo? No. Ah, ahora. Es que solo les quedaba nada. ¡Oh, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Jolín! ¡Qué desastre! ¡Sigue entero! ¡A mí el escudo ese, ¿no? Ahora, por fin. Ah, se queda 5 de vida. Si hubiera usado las chiribillas, lo mataba. Uso las chiribillas y debería usarlas más. Las chiribillas, vamos, las. Había un poco de frecuencia por aquí. No, lo bueno es que cuando deja de pitar ya sabes que ya está apagado. Madre mía, cuántas de estas quedan. Justo al lado.
¿Ya no más? Vale. ¡Ole! Me da puntos de esos random. No hay nadie. Otro contratiempo. Serai. Cedric ha detectado algo aquí. Debemos encontrarlo. Aldea de los perdidos. ¿Por aquí se sale o...? Porque he visto esto aquí. Es solo decorativo, ¿no? Esto es decorativo, 100%. Forul construyó este lugar. ¿De verdad? Este era uno de sus talleres. Y por el diseño de esta cúpula, estamos en un contenedor de almas. ¿Por qué, Aeforul? Sus experimentos dejaron una presencia. Un momento. ¡Atentos todos! Este brebaje disipará la maldición de ocultación. ¡Que no miren quienes deseen permanecer ocultos! Jesús. ¿Eh? ¡Ha funcionado! ¡Hala! ¡Puedo veros! ¿De qué color soy? ¿Qué pasó aquí? Otro experimento espantoso. Sabía que Forul estaba tratando con almas, pero separar a seres vivos de sus cuerpos. ¿Así que esconde la prueba y los deja aquí vagando eternamente? Tu amigo es un cobarde. Forul no es. Esa gente podría saber algo que nos sirva. Preguntemos. No sé por qué he mirado. ¿Necesitas algo para este viaje que te espera? Hombre, un sashimi bien rico, la verdad. No, más bien comprar lo que no, de lo que no tenga. Ah, mierda. No sé, para hacer una torrija, tío. Una hamburguesa gourmet. Necesito 30 monedas para una... 30 monedas. Estoy dando una crostada, ya ves tú. All right. El que experimentó con nosotros no estaba bien. Está bien poder vernos después de tanto tiempo. Obviamente es un día especial. No echo de veros el tanque. ¿Y? ¿De qué color soy? He visto a alguien correr hacia la salida. ¿No saben de qué estamos aquí atrapados? ¿Con quién hay que hablar? Seguro que no quieres entrar, intentas entrar en el taller. Sabes que hay algo grande y peligroso ahí dentro, ¿verdad? Está cerrado. Vale, ¿con quién de estos me falta por hablar? Sois guerreros del solsticio, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes?
Los muertos de una raza olvidada saben muchas cosas. ¿Quién eres? Me llamo Pista. Bitsilla. Bestia. 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 ¿Sabes algo de la base del cielo? Sí, mi pueblo recuerda cuando se construyó este sitio, cuando teníamos formas físicas. Por desgracia, la ruta de acceso se desactivó después de que corrompieran la base del cielo para crear las nubes. ¿Corromper? Sí, fue el primer paso para la destrucción de nuestro mundo. La base del cielo no se creó específicamente para hacer el mal. No, no, antes regulaba el clima y mantenía nuestro planeta frondoso. Era precioso. La máquina diabólica que se apoderó de la base del cielo corrompió el núcleo de su IA. Fue el creador de los cyborgs. Se hacía llamar el catalizador. Así que encontraré a ese desgraciado. ¿Te acuerdas? Creíamos que también borraba los recuerdos. Solo recordamos su nombre. Serai. Estoy bien. Es un motivo más para llegar a la base del cielo. La red de velosferas era el único camino. ¿Sabes cómo podemos establecer la energía? Sí, cuando quedó claro que nuestro mundo caería, construimos un mecanismo de seguridad. Está oculto a plena vista entre los capiteles sacrosantos. Un titán de piedra y componentes cibernéticos que sostiene un bloque gigantesco. Si se sueltan los frenos, tirará del bloque y devolverá la energía utilizada en levantarlo. Es la forma de batería más primitiva y solo tiene suficiente energía para respaldar un último esfuerzo desesperado. Lo llamamos Estristae. Pero la entrada a los chapiteles sacrosantos está sellada. Mi pueblo lo intentó todo. Ese sello es fácil de romper, si sabes cómo. ¿Puedes conseguir que pasemos? Por supuesto, siempre encontréis el modo de llevarme. ¿Qué quieres decir? Él sabe lo que digo. Pista y su pueblo están aquí atrapados. Esta cúpula es lo único que impide que se disipen en la nada. Como he dicho, os ayudaré, pero antes debéis llevarme allí. Y también quiero luchar a su lado. Dime, ¿es un buen alquimista? Me las apaño. ¿Puedes hacerlo? Vidrio vivo. Un último intento, tal vez. Seguro que entiendes lo que estás pidiendo. Sí, un modo de contraatacar y recuperar mi mundo. El procedimiento no se puede deshacer. Comprendo. Necesitaré herramientas adecuadas, pero mi código me impide irrumpir en el taller de Eforul. Si puedes abrir la puerta, lo haré. No te escaquees de esta. Cedric, estoy cargando un escaneo 3D. Perdón, estaba contestando una cosa. Transmisión recibida. Nivel de bloqueo complicado. ¿Puedes fabricar la llave? Afirmativo. Bien, envío la sonda a recogerla. Y ahora a esperar. Pero tu vida, supongo que nunca me imaginé un periodo de tiempo tan largo. Si no me equivoco, Valeria, tú seguís este mismo camino. Yo... Día a día. Yo tengo mucho que aprender sobre combate. Creo que podemos enseñarnos mutuamente.
Apuesto a que Garl hubiera conseguido hacerles reír. Sí, yo también. Perdona, Valer, no era mi intención. Oh, no, está bien. Antes pensaba que la pena era una emoción negativa, que al final se pasaba. Pero la cosa no funciona así. Se queda ahí, para siempre. Así que no hay nada que puedas decir que de pronto me haga recordarlo. A veces me siento muy triste y otras me encuentro a mí mismo sonriendo y pensando en los buenos recuerdos. Es como dijo Zale, siempre está con nosotros de alguna forma. Y creo que poco a poco empiezo a comprender que soy afortunada por haber tenido a alguien tan importante para mí. ¿Tiene alguna lógica? La tiene. Gracias, Valer. Esto también me ayuda a mí. Típico que Garl sea la estrella del día, aunque ni siquiera esté presente. Nuestra llave acaba de llegar. ¿Listos? Debo advertiros, la abominación que nos torturó todavía vive allí. Nos ocuparemos de ella. A reventarla. No será un volador, ¿no? Corcho de nogal. Igual si este tío no puede luchar contra... Bueno, contra abominaciones sí, si no son voladores. Este recipiente es donde estuve atrapado todos estos años. Así que su pronombre es él. No sabía cómo referirme a él. Y este... Tkor, por fin te vengaré. El monstruo está delante. Estad preparados. Ajá. Descansito. A ver, menuda mal... ¿Qué amalgama de carne estamos a punto de enfrentar hoy? Este. Coño, la cara. Este es el operador. Parece bastante fiambre. Ten cuidado, Zay, las máquinas se engañan. Se mueve, preparaos. ¡Qué mal rollo! ¡Meduso! ¡Meduso! ¿Qué hace? ¡Hostia! Necesitaba eso para poder... Para poder hacer el Lunerang. Tío, te saca un montón. Aquel no lo puedo romper, aquel de allá. O sí, sí, con golpe de solsticio sí. Toma, te estoy poniendo. No, saca tres.
3 sí que ya seguro que no. Bueno, aquel lo podemos... No, podemos hacer... Pues romper 2. Uno aquí, aquel no podemos. Bueno, es un ataque random, ya ves tú. Claro, pero haciendo esto no le estoy pegando. Que puede volver a poner. Bueno, pues bien. Ataque en carrera y nos enfrentamos a 2. ¿Va a hacer las 4 ahora? Sí. Yo creo que lo ruseamos, ¿eh? Sí, lo ruseamos. Tienes que usar la... Pero la última y del otro siempre es mejor. Hay que usar la del otro porque los ralentiza a todos. Nos da más vida. Siempre es mejor usar la... La ulti del otro. ¡Tío, a la cara! Este va a estar bien, madre mía. Qué miedo da el meduso este, ¿Lo matamos? No. Todavía tenía la mierda esta. Yo creo que con esto ya lo matamos, ¿eh? Venga, muérete. Es que igual yo le usaría, ¿eh? Yo iría a tope contra él. Total, tanto daño no me va a hacer. Oh, se cura. Oh, qué asco. Vale, el verde sí que habría que quitárselo. El rojo pichi picha, pero el... Bueno, ya da igual. Madre mía, cuánto aguanta. Madre mía, haya pegado, ¿eh? Haya pegado. Y tiene otro de estos. Uf, madre mía, no esperaba. Vale, Ay, no, tendría que haber hecho al otro. Yo lo ruseamos, ¿eh? Es que si no, no se puede. Lunerang no vale para nada. Tiene que ser hostias. Tiene muchos ataques, tiene demasiados. ¡Oh! Se cura el verde. Tiene demasiados ataques. Navaja de fase. Necesitamos un golpe intenso.
Ahí está. Es que no le podía quedar mucho. Si estaba soltando 4 o 3 ataques por turno, no le podía quedar nada. Qué buen boss, me gusta mucho la mecánica. El mundo está mejor sin esa cosa. Rishan, ¿lo sabías? Desconozco este mundo. Ojalá pudiera decir lo mismo de las costumbres de Eforul. El banco de trabajo está delante, hay que darse prisa. Qué asco de cosa. Realmente el diseño está como muy guay, es muy turbio. Sí, esto servirá. El vidrio vivo solo se materializará para un alma con una determinación inquebrantable. Por última vez, ¿estás absolutamente seguro de que esto es lo que quieres? Lo estoy. Pues sígueme. ¿Va a ser este nuestro último aliado? Haciendo flexiones. ¿Harás esto por mí? Por supuesto. Pero ¿cómo sabré cuándo es el momento? Tú hazles caso. Y recuerda que solo vosotros tres podéis cruzar el portal. Comprendo. Ha funcionado. Ha creado vídeo vivo, entonces. ¡Ay! ¡Qué cosita más bonita! Puedo sentir. El vidrio es un material muy frágil. Vincula sus propiedades vivas a tu mente. Siempre debes tener un propósito, pues este recipiente es tan resistente como fuerte es tu mente. Entonces soy invencible. Gracias por darme una forma física otra vez, gran alquimista. Durante siglos he deseado tener la oportunidad de recuperar mi mundo. Entonces vamos a los chapiteles sacrosantos. ¿Seguro que puedes conseguir que pasemos? Sin duda. Los fanáticos enloquecidos no son amables con los intrusos, pero estoy deseando probar mi nueva forma. Acabaremos con cualquier cosa que se cruce en nuestro camino. Tengo ganas de luchar a vuestro lado. Los chapiteles están en la esquina del noroeste. Deprisa. Bestia se une al grupo. ¡Míralo! ¡Qué cositilla! ¿Qué hace esta cosa? Simulacro opaco. Me habría astillado. Esto está bien. Polen de vidrio vivo. Corazón picado. Parece un cuerpo a cuerpo, ¿no? Corjeo. Inspirar objetivos, haga el estado. No quede curado ni ligeramente. Ah, se puede hacer. Es verdad, nunca había pensado que podíamos usar habilidades de curación fuera de combate. Nunca se me, no se me había, ni se me había pasado por la cabeza que podíamos usar habilidades de curación fuera de combate. Bueno, hamburguesas a gourmet, ¿no? Tres. A ver, tres hamburguesas a gourmet. Lo lleva todo, tío. Lo del vídeo vivo, la verdad es que no. O sea, no le ha costado tanto a Rishan, ¿no? No era como una cosa. Era una cosa que le parecía como el final de su trama. Pero lo ha hecho un poco así como. En plan, bueno. No, no sé. La sensación que me ha dado. Ha dicho es que ir al noroeste. Pero nos podemos ir ya, ¿no? Y ya, luego ya llegamos. Ok. ¿Dónde hay que ir? Pues, Ava es fuera. Vale, vale, vale. Será en... Claro, será en otro sitio.
Tienes que cruzar la fábrica. Bueno, pero será recta, ¿no? Una vez completado no habrá complicación. Ya está. Sí, lo bueno de estos mapas es eso, que el puzzle es más horizontal. Una vez tal, el vertical es muy sencillo. ¿Dónde se guarda el vespertino mientras nosotros...? En fin... ¡Jolín! Hemos dicho que aquí no había nada, ¿no? Ah, era una batisfera de esos. Y aquí es donde dije que podríamos haber ido, pero que era irrelevante porque no íbamos a poder cruzar. Chapiteles sacrosantos. ¿Cuánto tiempo? Tengo que encontrar la frecuencia. Un momento. Magia de cantores. Es imposible. ¿Creías que era más joven que tú? Gran alquimista. Si no me equivoco, nunca habías venido a este mundo. Debes tener cuidado con los fanáticos, sus orígenes. Lidiaremos con lo que nos aguarde, no hay otra manera. Pues continuemos. No fastidies. Este tío es más viejo, es más antiguo. Tiene que estar guapo ser un golem de vidrio vivo. Whatever that means. ¿Algo aquí? Ah, no. Ah, vale. ¡Ay, míralo! ¿Qué hace? ¿Qué dices? ¿Es una ruedecita? Es un tanque, tiene bastante vida. ¡Madre mía! ¡Qué petazo! Yo no le pillo bien el tiempo. ¡Ay, qué guay! Hace cositas. Qué guapo el diseño ese, ¿no? De la muerte. Es un cangrejo. Me gusta que sus animaciones sean transformaciones absolutas. Está guay, está muy gracioso. O sea, se convierte en un calamar, en un cangrejo. Ah, vale. Esta mazmorra en una torre. ¿Qué hay, hombre? ¡Qué paliza! Me tengo unos mecos, ¿eh? No sé qué ha hecho.
Ahí, mete también el elemento este. Elemento alquimia. Vale, por aquí. Mira el de zafiro. Ojo. El clave del triunvirato. Hermano Kasugin. Casi nunca abandonas tu puesto. ¿Ha sucedido algo? Un grupo no identificado ha logrado atravesar el sello. Uno de ellos usó magia de cantores. ¿Qué? ¿Cómo? Nos dijeron que no podían salir de la cúpula. Y yo mismo lo vi. Una especie de contenedor de vidrio se movía. ¿Qué pasa, Ratchater? Las cosas se ponen interesantes por una vez. ¿Y? Creo que tal vez debería ocuparme yo de ellos. ¿Y si uso una trampa? Sí, ahora lo suyo es actuar rápido. Ridículo. El código dice claramente que cualquiera podría intentar... ¡Silencio! El triunvirato de la eminencia es invencible y yo, Abstarak, soy su líder. No me pongas en duda. Lo lamento, gran iluminador. Ratacher, ocúpate de los intrusos. Será un placer. Oh, Dios mío. Cotos de caza. Mal nombre, la verdad. Francamente. Hop. Se vuelve por ahí. De descansar gratis. ¿Tix está con nosotros? Ah, no, se quedó. Bueno, no, no lo sabemos. Decía que se había quedado con el robot. Y en teoría no volvemos a pasar, pero... A ver, sí, es verdad, no está. Si no, saldría ahí que está con nosotros. Coño, pájaros. Uf, al rápido primero, que luego son un coñazo. No, realmente debería hacer la típica. No quita poco, ¿eh? Telesalto. Madre mía. Los turras estos. Hombre, no ha subido de nivel. Fíjate. Un poquito de manada. Daño mágico. Un poquito de maná. No sé qué daño mágico hace este tío. Vamos a subir la defensa. Vamos a hacerle un tanque. El tanque que debe ser. Es nuestro Garl personal. Y un poco de daño físico, va. Que se noten ahí los cuchillazos. ¿Había llegado a descansar o no? Bueno, me acuerdo.
Sí, ¿verdad? He descansado y he guardado. No me han hecho tanto daño como para tener que volver a descansar. ¡Hostia! Me atraparon. Es pan comido. Dejadnos salir. Me temo que no puedo, chica Derpin. La del vidrio sí que es rara. Ya lo has oído, libéranos, o si no. O si no, que el triunvirato de la eminencia en funciones lleva siglos incuestionado. ¿Creéis que vosotros, seres inferiores, podéis sustituirnos? En peores nos las hemos visto. Pues véoslas con esto. A caldal, cadalso que van. Al final siempre es igual. Tienes aquí encerrados a tus... no puedo hacer un... Ah, sí, sí que puedo, sí. Au. Parabaram, parabam, parabam. Realmente da igual. Sup. Estaban encerrados los pobres cultistas estos, ¿no? ¿Qué di? Por favor. Insoportable. ¿Qué dices esto? Golpe de arcano, un único objetivo. Espía objetivo, saca el estado no queda y cura ligeramente. Infligir daño arcano, un único objetivo, se puede cometer para causar daño de área. Dios, qué buen golpe. Toma. All right. Qué mareo. Vale. Nos ha puesto mil y una trampas por el camino. Vaya. Esa es la gracia de... ¿Eso es un holograma? Una barrera de sonido. Mi magia no puede romperla. Este no es un fanático. Tal vez nos ayude si lo liberamos. Ah, se puede ir por aquí. Vale, por aquí no es. Un cangrejo porque va de lado. Joder, pues la de sprites que han tenido que hacer, quiero decir. Oh, vaya. No me engañarán dos veces. Espero que el mecanismo de liberación esté por aquí. Sí, porque si no. Solo será ahí. Sí, tómate un algo. Joder, solo tengo para PMs y aliados o cosas demasiado buenas. Estoy por comerme una mierda de estas, porque si no.
No sé si me la pueden llegar a... No sé si hay combate, si me la pueden llegar a matar. Para esto haremos falta todo, supongo. ¡Oh! ¿Cómo? Pensaba que de ahí saltaría a la zona elevada. No, se cae. Entonces tiene que ser aquí, ¿no? A esperar, hacerlo bien. ¿Ya está? Joder, madre mía. Tía, se lo han pensado, ¿eh? Este puzzle lo han diseñado con amor. Porque otra cosa... ¡Libre por fin! Gracias, benevolentes desconocidos. La magia de viento os ayudará a escapar del cadalso, tomad. El código me obliga a salir de los chapiteles, pero no olvidaré esta deuda. Buen viaje. But first. Ay. Seguro que por aquí. ¡Ah! ¡Se cae! ¿Por dónde? Tiene que haber una zona donde caigamos a la zona esa. ¿No? Bueno. Será desde el agujero este. De aquí. Ahí. Un gote de zafiro. Hay mucho que no tenemos una concha arcoiris, ¿eh? Empiezo a preocuparme por ellas. Ahora en cuanto pueda guardar y tal. Es incapaz. ¿Para dónde? Le monto golpe, un golpe básico le quita un montón. ¿Habrá que caer por ahí, por alguno de estos agujeros? ¿O no me dejará? No me deja. Ah. ¿Cómo? ¿Me ha sacado? Ah. Wow. Se convierte en muelle para saltar. No lo había visto.
Dice este ruidito, es increíble. Bestia, el mejor personaje. A todos no puedo. Parapam, parapam. Toma. ¿Cómo te he puesto? Es un petricor para curarnos un poquillo. Pega bien el golem, ¿eh? Espada de plasma. All right. ¿Los has matado? En realidad no. ¿Qué quieres decir con en realidad no? Consiguieron escapar del cadalso. ¿Cómo? Ese tipo es verdaderamente formidable. Y hay otra cosa, gran iluminador. Habla. Han liberado a nuestro prisionero. ¡Berlot! ¡Oh, mi santa eminencia! Todas las trampas funcionaron, pero la asesina de ese equipo tiene unos reflejos increíbles. Lo siento, no podía hacer nada más. Nos tomamos muchas molestias para capturar a Berlot. Sin él, Berlot no hará nada. Se rige por su código. Su intento de derrocarnos fracasó, de modo que debe exiliarse el mismo de los chapiteles. Pero los demás vendrán. ¿Entonces qué? Defenderemos nuestros títulos. El pato Lucas, ¿eh? No le puedes poner boca de pato a un malo sin que sea inmediatamente el pato Lucas. Bueno, cuando tenga un punto. Ah, de hecho, no hace falta. No decir si hay por aquí para guardar. No, puedo hacer campamento fuera. Vale, pues acampamos y lo dejamos aquí. ¡Hala! Está bastante bien. Vamos a hacer campamento, ¿no? Sí. Venga. Vale, pues. Un saludo a este Tix aquí. ¿Tendremos alguna reliquia? No, no tenemos. Vale. Pues nada, un saludo hasta la próxima. Adiós. A ver qué tiene que decir el golem. Estoy deseando probar mi nueva forma. Vale, ahora sí. Adiósito.